Question: what is an answer? And how can you measure the value of one? Today, there are millions of sources devoted to providing them. And that's a problem. Trusted answers are a precious commodity. And at a time when industries are undergoing massive transformation, finding them has never been harder. At Thomson Reuters, we don't simply understand the need for finding answers. We're obsessed with it. We combine a deep understanding of law, tech, Muy buenos días, bienvenidos a este taller de traspaso de saldos iniciales año tributario 2020. Mi nombre es Víctor Morales y voy a ser su relator de esta capacitación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver 5 elementos fundamentales para el traspaso de saldos para el año tributario 2020. Primero, vamos a analizar el traspaso de saldo el 1 de enero de 2019, que son los saldos finales que nos quedaron al 31 de diciembre del 2018. Para poder ver estos traspasos de saldos para el 1 de enero del 2019, lo que hay que dominar es el régimen A y el régimen B. Para ello, en el punto número 3, vamos a ver la renta líquida para el año tributario 2020. Vamos a ver los elementos que sirven para determinar el resultado tributario y posteriormente el impacto a nivel de las declaraciones juradas y el formulario 22. Y por último, vamos a analizar y vamos a relacionar las distintas declaraciones juradas con los anexos de la resolución 130 del año 2016. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver en este taller es colocarlos en una línea de tiempo con respecto a los cambios tributarios. Todo partió, tal como vemos aquí, en octubre del 2013, con un programa de gobierno. Este programa de gobierno que hablaba del régimen A, en su momento lo hablaban del régimen del devengado. Este proyecto, posteriormente, que está aquí en el número 1, se convirtió en un proyecto de reforma tributaria en el mes de abril del año 2014, en el cual se hablaba del régimen de renta atribuida. Como sabemos, la renta atribuida es la renta líquida positiva que se determina de acuerdo a las normas del artículo 29 a la 33, más cierto ajuste que establece el mismo legislador. Con este proyecto de reforma tributaria que salió en abril de 2014, el mercado se asustó. Empresas grandes dijeron, pero ¿cómo es posible que una sociedad pague impuestos de manera inmediata? Porque el régimen A es renta líquida que se genera a nivel de la empresa, positiva, es la renta atribuida que yo tengo que entregarle a mis dueños, a mis socios accionistas. Por lo tanto, en julio del 2014, salió un protocolo de acuerdo, cuando salió el ministro con todos los senadores con un papel firmado, en donde apareció el régimen B, el régimen semi-integrado. Con eso salió la ley 20.780 en septiembre del año 2014, en la cual se hablaba de los ajustes y ahí aparecía el régimen A y el régimen B. Con esto aparecieron alrededor de 50 circulares por parte del Servicio Impuesto Interno. El análisis nos provocó de que estas 50 circulares por parte del Servicio de Impuesto Interno más lo que se vio de la ley 20.780 salió en diciembre de 2015 un proyecto de simplificación. Como su nombre lo dice, simplificar la ley que había anteriormente, la ley 20.780. Con eso salió la ley 20.899 que hizo simplificación de nuestros sistemas tributarios. El Servicio Impuesto Interno, que es lo que tuvo que sacar, la circular 49 del 2016. ¿Por qué es importante la circular 49 del 2016? Porque dicha circular habla de las instrucciones para el régimen A y el régimen B. Si queremos saber el orden de imputación, la determinación de los créditos, de los registros, determinación del SAC, determinación del impuesto voluntario, cálculo de la renta líquida, DPPUA, del beneficio del artículo 14T, letra C,
de término de giro, de reorganización empresariales, nosotros tenemos que acudir a esta circular de servicio impuesto interno, que es la 49 del año 2016, que posteriormente, a medida que vayamos desarrollando la clase, vamos a hacer un resumen de esta circular. Y posteriormente aparece la resolución 130 del año 2016. ¿Por qué es importante esta resolución del servicio impuesto interno? Porque establece anexos en carácter de obligatorio. 5 anexos que tienen que construir los contribuyentes acogidos al régimen A o al régimen B. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir la información de estos anexos que hay que construir con la información que va en las declaraciones juradas que yo tengo que enviar al servicio impuesto interno. Pero esta línea de tiempo no termina en el punto número 7. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? Lo que pasó posteriormente es que en agosto del año 2018 apareció un proyecto de reforma tributaria. ¿De qué nos habla este proyecto de reforma tributaria? De modernización, de correcciones, de simplificación nuevamente, de incentivos al ahorro. En diciembre de 2018 determinamos los estados financieros. Construimos que, perdón, diciembre de 2017, perdón, me adelanté una diapositiva, determinamos los estados financieros, construimos la renta líquida, capital propio tributario, régimen A y régimen B, y luego en el mes de marzo del 2018 presentamos las declaraciones juradas. Básicamente, ¿qué son las declaraciones juradas? Son el medio por el cual las empresas informan al servicio de impuesto interno cuánto pagaron de sueldo, retiro, dividendo, gastos rechazados, renta líquida, etc. Es información que nosotros mandamos al servicio de impuesto interno y que posteriormente el servicio de impuesto interno construye la propuesta del formulario 22 a nivel de personas. Presentamos el formulario 22 en el mes de abril, imprimimos los anexos del servicio de impuesto interno en carácter obligatorio en hojas foliadas y timbradas del servicio de impuesto interno. Luego, en los casos que correspondan, hacemos los procesos de rectificatoria de las DJ en el caso que haya antecedentes u observaciones por parte del servicio de impuestos internos. Luego, tal como les comentaba al inicio, apareció el día 23 de agosto del 2018 un proyecto de reforma tributaria. Las palabras clave: modernización, corrección, simplificación, incentivo al ahorro. De agosto de 2018, cerramos los estados financieros en diciembre del 2018. En el mes de marzo, abril y mayo, construimos las declaraciones juradas y presentamos el formulario 22. Recuerden que todo proyecto de reforma tributaria, primero tiene que haber una idea de legislar, una discusión del proyecto, esa discusión tiene que haber una aprobación por parte de la Cámara de Diputados y Cámara de Senado, posteriormente tiene que aparecer una ley y las circulares y resoluciones por parte del Servicio de Impuesto Interno. ¿Y el futuro? ¿Qué nos espera? Y eso es lo que tenemos que ver en esta clase. Integración, PYME, sistema integrado, recaudación. Recuerda que uno de los temas fundamentales de los impuestos es la recaudación. El corazón de la reforma tributaria. Y un punto ahí que yo destaco, el nuevo escenario. Todo lo que pasó, lo sucedió a partir de octubre. El marco de entendimiento que apareció en el mes de noviembre. Por lo tanto, para poder dominar lo que va a venir el próximo año, tenemos que tener clarito lo que nos duró 3 años comerciales. Ustedes dirán, ¿qué 3 años comerciales? Y aquí nos vamos a la pizarra. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que tener claro desde el año comercial 1984 hasta el 2016, las empresas construían el famoso FUT. Por lo normado en el artículo 14 de la Ley de la Renta y además la resolución 2154 del año 91 y la circular 10 del año 2015. Luego, desde el año 2017, 2018 y 2019, ¿qué nos aparece aquí? El régimen A y régimen B. Nuevamente regulado a través del artículo 14 de la Ley de la Renta y la resolución
130 del 2016 y la circular que yo les mencioné, que es la 49 del 2016. Por lo tanto, como se dan cuenta ustedes, del 84 hasta el 2016, el libro FUT, Fondo de Utilidades Tributables. 2017, 2018 y 2019, régimen A y régimen B. Y el próximo año, en base a lo que suceda con el marco de entendimiento y luego la ley, tendrán que salir resoluciones y circulares por parte del Servicio Impuesto Interno. Pero para dominar lo que vendrá el próximo año y los años siguientes, primero hay que tener clarito qué es lo que sucedió en estos 3 años comerciales. Por lo tanto, el objetivo de este taller es analizar lo que está aquí para entender lo que viene en el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, volvamos nuevamente a la diapositiva. Aquí en la diapositiva, tal como vamos a analizar y tal como yo les mostré en la pizarra, primero nos dice que año tributario 2017, año comercial 2016, hasta el 31 de diciembre del 2016, tal como coloqué en la pizarra hace poco rato, el cuidado que hay que tener efecto a nivel de la empresa y efecto a nivel de los dueños. A nivel de la empresa, existían sociedades de personas, sociedades anónimas. Determinamos la renta líquida imponible con el resultado según balance, haciendo ajustes extracontables, agregados y deducciones. Y esa renta líquida, sobre la cual pagábamos el impuesto primera categoría, la llevábamos al libro FUT. La tasa de impuesto de primera categoría fue hasta un 24%. Por lo tanto, la pregunta clave que había que hacerse hasta el 2016 era ¿qué tipo de sociedad era? Porque el FUT se construía de acuerdo a sociedades de personas o sociedades anónimas. En sociedad de personas, ¿qué hacíamos con el FUT a nivel de empresa? Tomábamos los saldos iniciales y los reajustábamos por un factor anual. En cambio, en la sociedad anónima, ¿cuál es la pregunta que había que hacerse siempre? Es la fecha de entrega de dividendos. Porque cada uno de los saldos iniciales los reajustamos a cada reparto de dividendos. Por lo tanto, la pregunta clave que había que hacerse era ¿qué tipo de sociedad éramos? A nivel de los dueños, porque siempre es importante cuando uno analiza un tema tributario, es ver el impacto a nivel de la empresa y el impacto a nivel de los dueños. A nivel de los dueños teníamos los socios accionistas. Estos socios accionistas tributaban por los retiros o dividendos. ¿Qué impuesto pagaban? Impuesto global complementario adicional. En base a los flujos que recibían, el crédito era 100% y existía el famoso tema de las reinversiones. ¿Qué eran las reinversiones? Es tomar los retiros y en vez de pagar impuesto global complementario en el mismo momento, tomar ese retiro y reinvertirlo en otra sociedad para postergar, es un tema fundamental, postergar el global complementario, no suspender. Por lo tanto, la pregunta clave aquí a nivel de los dueños era tributo a todo evento. ¿Por qué? En base a lo que salió en la circular 10 del año 2015 y el artículo 14 modificado, los retiros o dividendos tributan a todo evento. Importante ahí a destacar de que hasta el año comercial 2014 se generan los famosos excesos de retiro. FUT por 1000, retiro a los dueños por 1200, esos 200 se generaban excesos de retiro. A partir del año 2015 y 2016, los retiros tributan a todo evento. La normativa para analizar el FUT que nos quedó hasta el 31 de diciembre del 2016, primero la ley, artículo 14 de la Ley de la Renta, y posteriormente la circular 10 del año 2015, que trajo cambio a este artículo 14 para el 2015 y 2016, y además la resolución 2154 del año 91. ¿Por qué es importante esa resolución? Porque establece las partidas que tiene que tener un FUT a nivel de sociedades de personas y a nivel de sociedades anónimas. Posteriormente, años comerciales 2017 y 2018, y también sabemos ahora que el año 2019, nos aparece el régimen A y el régimen B. Régimen A, régimen de renta atribuida. Régimen B, régimen semi-integrado, en donde el corazón del régimen A
en la renta líquida imponible. El corazón o el elemento fundamental del régimen B es el cálculo del capital propio tributario para el elemento fundamental en el régimen B, que es el RAI, que son los registros que vamos a ver posteriormente, en donde existieron tasas del 25.5, hasta llegar ahora en el régimen B a un 27% de impuesto. Por lo tanto, la pregunta clave que yo tengo que hacerme a partir del 2017 hasta el 2019 a nivel de empresa es: ¿qué régimen tributario soy? ¿O soy régimen A o soy régimen B? A nivel de los dueños también hay un cambio, porque aquí, en el caso del régimen A, los dueños ya no van a pagar impuestos por los retiros o los dividendos o los flujos como tal recibidos. En el caso del régimen A, los dueños van a pagar por la renta atribuida, que es la RLI positiva que determinó la compañía. Y los retiros o dividendos que yo entregue a los dueños van a pagar impuestos dependiendo de un orden de imputación. Y para eso el Servicio Impuesto Interno nos pide una declaración jurada que hay que presentar, que es la 1940, en donde nosotros le informamos al servicio cuántos son los retiros o dividendos y su orden de imputación y los créditos respectivos. Por lo tanto, primero los dueños van a pagar impuestos por la renta atribuida, presentada a través de la DJ 1923, y los flujos de acuerdo a un orden de imputación. El tributo, como todo dueño, impuesto global complementario adicional. Crédito 100%, en el caso del régimen B, el crédito con restitución del 35%. Teniendo cuidado que en el régimen B, los dueños van a pagar en base a los flujos de dinero que reciban. Y esos flujos de dinero que reciban se llaman retiros o dividendos. ¿Dónde yo puedo analizar todos estos temas? A través del artículo 14 de la Ley de la Renta, junto con la circular 49 del 2016, tal como señalé yo anteriormente. Importante esa circular porque nos habla de las instrucciones para el régimen A y el régimen B, y la resolución 130 del 2016, que establece anexos en carácter de obligatorio que tienen que contribuir los contribuyentes acogidos al régimen A o al régimen B. Por lo tanto, tenemos todo esto para el año comercial 2017-2018 y, tal como les comenté anteriormente en la pizarra, para el año 2019. Por lo tanto, la primera conclusión que nosotros podemos sacar es que el régimen A y el régimen B duraron solamente 3 años tributarios. Por lo tanto, podríamos decir que esta va a ser la última operación renta con el régimen A y el régimen B. Por lo tanto, importante para poder estudiar el régimen A y el régimen B es dominar dos leyes que están publicadas en el Diario Oficial. La primera, la Ley 20.780, que es la reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario. Y posteriormente la Ley 20.899 del Diario Oficial del 8 de febrero del 2016, que es la reforma tributaria que simplifica el sistema de tributación y perfecciona otras disposiciones legales tributarias. Por lo tanto, aquí es fundamental para tener una buena operación renta es construir una ruta tributaria. En esta ruta tributaria partimos con el resultado financiero y terminamos con el llenado del formulario 22. Partimos con el resultado financiero. ¿Y cómo se construye este resultado financiero? Ingresos menos costos y gastos. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre. ¿Aplicando qué normativa? La normativa contable válida. Tal como lo dice el artículo 16 y 17 del Código Tributario, la contabilidad tiene que ser construida de acuerdo a prácticas contables adecuadas. Y hoy día las prácticas contables adecuadas son las IFRS, las Normas Internacionales de Información Financiera. Sabiendo que las IFRS tienen un impacto financiero y que posteriormente, aplicando la normativa tributaria, a ese resultado financiero tenemos que aplicar ajustes extracontables. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay ajustes por IFRS al resultado y ajustes a IFRS al patrimonio. Por ejemplo, cuando ustedes pasaron de PSGA a IFRS, cuando aplicaron por primera vez IFRS, la primera adopción, de acuerdo a lo que dice la NIF número 1, eso generó ajustes contra el patrimonio.
¿Por qué yo destaco este tema siempre cuando hago relatoría? Porque el Servicio Impuesto Interno también controla estos ajustes por IFRS. En la declaración jurada 1926, que tienen que presentar los contribuyentes acogidos al régimen B, en la sección C nos piden los ajustes por IFRS. Siempre es importante destacar de que toda la información que yo construyo en esta ruta tributaria, que partió con el resultado financiero, va a servir para la presentación de las declaraciones juradas en el mes de febrero, marzo, abril y unas que se presentan en el mes de mayo y al final en julio. Entonces, partimos con el resultado financiero. Ingresos menos costos y gastos al 31 de diciembre, aplicando la normativa contable, viendo los ajustes por IFRS, ya sea el resultado o ya sea el patrimonio. Posteriormente, determinado el resultado financiero, hay que construir el resultado tributario. ¿Y qué es el resultado tributario? La renta líquida imponible o base imponible de primera categoría. ¿Cómo se construye este resultado tributario? Partimos con el resultado según balance y terminamos con la base imponible. ¿Qué es lo que está aquí al medio? Lo que está aquí al medio son los famosos ajustes extracontables. ¿Qué son los ajustes extracontables? Son cosas que yo hago financieramente y que tributariamente no corresponden. ¿Cómo están divididos estos ajustes extracontables? Están divididos en agregados y en deducciones. Agregados, ¿qué significa? Algo que financieramente estaba como gasto, pero que tributariamente no corresponde. Agregados pagados, en los cuales hubo un desembolso, y agregados adeudados. Los típicos ejemplos que yo digo de agregados adeudados, las provisiones, las estimaciones, todas esas cosas que yo hago desde el punto de vista financiero. Financieramente tengo que provisionar vacaciones, deudor incobrable, indemnizaciones, impuestos, renta, etc. Tributariamente, y tal como lo dice el artículo 31 de la Ley de la Renta, los gastos tienen que estar pagados o adeudados. No se aceptan las provisiones. Y luego vienen, y acá más arriba están, los agregados pagados, aquellos gastos en los cuales yo hice un desembolso, en donde yo ocupé la cuenta gasto y por otro lado la cuenta caja o banco. El cuidado que hay que tener aquí en los agregados pagados es que hay que discriminar si son afectos al artículo 21 o no afectos al artículo 21. En la diapositiva que viene a continuación vamos a analizar el artículo 21 de la Ley de la Renta, ¿ya? Por lo tanto, denme un par de minutos para explicar los otros elementos y de ahí vemos el artículo 21. Y luego tenemos las deducciones. Partidas que financieramente estaban como ingresos, pero que tributariamente no corresponden. Y dentro de las deducciones aparecen las deducciones de carácter percibidas o devengadas. Percibidas que un ingreso recibido. Ejemplo, cuando yo recibo retiros o dividendos, el asiento contable que tengo que hacer es caja contra otros ingresos. Una cuenta de activo contra una cuenta de resultado ganancia. Eso es una ganancia financiera, pero para efectos tributarios tengo que hacer una deducción percibida, sin perjuicio de los ajustes que posteriormente tengo que hacer de acuerdo a las normas del artículo 33, número 5 de la Ley de la Renta. Y luego vienen las deducciones devengadas. Financieramente, si la empresa Víctor Limitada participa en la empresa Ampolleta Limitada y Víctor Limitada tiene de Ampolleta Limitada un 70% de participación, tal como lo dice la norma financiera, hay que hacer el ajuste del BP. Víctor tiene que reconocer el 70% de la utilidad. Eso es una cuenta de activo contra una cuenta de resultado ganancia. Hago un ajuste como tal, un ajuste financiero, que tributariamente no corresponde. Lo que hay que tener cuidado posteriormente es con los desagregados. Mal llamados desagregados, porque de ahí vamos a ver que esto fue un cambio con la ley 20.630, circular 45 y 54 del año 2013. Estos desagregados que están aquí, hay que tener cuidado con los que están acá arriba, con los afectos al artículo 21. Llegando a esta base imponible de primera categoría, yo aquí analizo y digo, dependiendo del régimen tributario, es la tasa de impuesto. Sabiendo ahora que el régimen A
es una tasa del 25% y el régimen B es una tasa del 27%. Y aquí nos aparece el artículo 21 de la Ley de la Renta. ¿Por qué es importante el artículo 21 de la Ley de la Renta? Es importante porque nos habla de la tributación que afecta a los gastos rechazados. ¿Cómo está ordenado este artículo? Académicamente, lo que hace uno con el artículo 21 de la Ley de la Renta lo divide en tres incisos. Inciso primero, inciso segundo y el inciso tercero. El inciso primero y el inciso tercero son los gastos rechazados afectos al artículo 21. Ejemplo de gastos rechazados afectos al artículo 21: gasto no documentado, gasto no necesario para poder producir la renta, gastos que no tienen su respaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que no cumplan con la norma del artículo 31, inciso primero, o que el legislador expresamente en el mismo artículo 31 los haya establecido. Los del inciso primero, como son afectos al artículo 21, son atribuibles a la empresa, y los del inciso tercero, cuando son atribuibles a los dueños. Tanto el inciso primero como el inciso tercero, esos gastos rechazados son afectos al artículo 21. La gran diferencia entre el inciso primero y el inciso tercero es que el inciso primero, el gasto rechazado es atribuible a la empresa, y el inciso tercero son los dueños. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es el impacto en la renta líquida, el impacto en el régimen A y B, qué declaraciones juradas hay que construir y qué impuestos se pagan. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver aquí, permiso, es que a nivel de la renta líquida imponible, los gastos rechazados afectos al artículo 21, tanto del inciso primero como del inciso tercero, se agregan y se deducen. Tal como vimos en la renta anterior, se agregan, reajustados de la fecha de pago hasta diciembre, y se deducen, mal llamado, que uno todavía le llama, desagregados. Se agregan y se deducen. Se agregan y se deducen. Reajustados como tal. En el caso del inciso primero, no afecta al régimen A y B. No hay que hacer ninguna DJ. Pero el cuidado que hay que tener aquí es que la compañía va a tener que pagar un impuesto del 40%. Y ese impuesto del 40% lo paga en el formulario 22 de la empresa en carácter de único. Ese 40% que está normado aquí se aplica sobre los gastos rechazados del inciso primero actualizados de la fecha de pago hasta diciembre. En cambio, si el gasto rechazado es atribuible a los dueños, a los socios o accionistas, el efecto en la renta líquida se agrega, se deduce. No afecta al régimen A y B, pero hay que hacer una DJ. Yo siempre digo que esta es una DJ CUSETE, la 1909. ¿Qué es lo que hace esta 1909? La empresa acusan a los dueños ante quién, ante el Servicio de Impuesto Interno, para que los dueños, sobre los gastos rechazados que se le están atribuyendo, paguen global o adicional según corresponda, más un recargo del 10%. Por lo tanto, en este caso, con los gastos rechazados del inciso tercero del artículo 21, los dueños en su global complementario se hacen responsables de la tributación a través del formulario 22. Por lo tanto, los gastos rechazados o se van por el 40% del inciso primero o se van al global del dueño más un recargo del 10% en el caso del inciso tercero. Y luego vienen los gastos del inciso segundo, los no afectos al artículo 21. Se agregan en la renta líquida imponible. Dependiendo el régimen tributario es el impacto, dependiendo si es régimen A o régimen B. En régimen A se rebaja el gasto rechazado solamente del RAP. En el régimen B solamente se rebaja el crédito, que puede dejar el SAC negativo. No hay que hacer ninguna DJ adicional. Y los gastos rechazados no pagan un impuesto. Bueno, sí pagan un impuesto vía agregado en la renta líquida, pero de manera directa estos gastos rechazados no pagan impuesto. Por lo tanto, nos vamos nuevamente a la pizarra y aquí es importante destacar de que
lo que acabamos de ver en el cuadrito de los gastos rechazados queda normado a través de la ley 20.630 y la circular 45 y 54 del año 2013 por parte del Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto? El cálculo de la renta líquida imponible. Esta renta líquida imponible, determinada de acuerdo a los artículos 29 al 33, más el 17, más el 39 y 40, más el 21. 29 de la ley de la renta, que no habla de los ingresos brutos. 30 que no habla de los costos. 31 que no habla de los gastos. 32 que no habla del ajuste por corrección monetaria. Y aquí también es importante destacar el artículo 41 de la ley de la renta. El 33, agregados y deducciones. El 17, el artículo de los ingresos no renta. El artículo 39 y 40, que nos habla de las rentas exentas de primera categoría. El artículo 21, que nos habla de la tributación que afecta a los gastos rechazados. Y el artículo 41 de la ley de la renta, que nos habla de la corrección monetaria que afecta a los activos y pasivos no monetarios y el cálculo de la corrección monetaria. Entonces, tenemos la renta líquida construida bajo el régimen A y el régimen B. En el régimen A, el cuidado que hay que tener es con dos declaraciones juradas asociadas a la renta líquida. La 1909, que son los gastos rechazados del inciso tercero del artículo 21, y la DJ 1923, que es la renta líquida y la renta atribuida. Y en el caso del régimen B, aparece nuevamente la DJ 1909 y la 1926 en su sección B. 1909, gastos rechazados del inciso tercero del artículo 21. 1926, ajuste a la renta líquida en su sección B. Junto con esto, también hay que tener cuidado que en el régimen A, la renta líquida se construye en el anexo 3 y en el régimen B, en el anexo 4, ambos de la resolución 130 del 2016. Y es por eso y es fundamental de que la información que yo determine en los anexos respectivos de la resolución 130 del 2016 se construyan y queden almacenados en las DJ que yo mando al servicio, tanto para el régimen A como el régimen B. Por lo tanto, volvemos nuevamente a las diapositivas y estamos analizando la renta líquida. La renta líquida, que los elementos importantes a destacar son, primero, la tasa de impuesto. Sabiendo que en el régimen A la tasa es un 25% y en el régimen B es un 27% para este año tributario o para esta renta que se nos viene el mes de abril del año 2020. La reposición del 33 número 5, aquí es importante destacar que solamente afecta a los régimen A, que es básicamente agregar en la renta líquida los retiros o dividendos recibidos afectos a global complementario para que paguen impuestos de primera categoría y en la medida como es RLI positiva sean atribuidos. Luego viene el beneficio del artículo 14 ter letra C, pan para hoy, hambre para mañana, que afecta a ambos regímenes, o sea, tanto al régimen A y al régimen B. El cuidado que hay que tener con este beneficio es que en el régimen A permite rebajar la renta líquida imponible, por lo tanto hay una menor renta atribuida que yo le entrego a los dueños. Y en el régimen B, lo mismo, disminuyo la renta líquida, pago un impuesto de primera categoría, pero el cuidado que hay que tener es que en el régimen A, al año siguiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un reverso. O sea, lo que yo ahorré en el año 1, tengo que ir haciendo los reversos en los años siguientes en la medida que yo vaya generando retiros como tal. En cambio, en el régimen A, yo rebajo la renta líquida en el año 1 y eso posteriormente, esa rebaja o ese beneficio que yo ocupé, va quedando acumulado en el capital propio tributario que va a servir posteriormente en el régimen A cuando haga cambio de régimen o cuando efectúe algún término de giro. Importante destacar que
estos cálculos como tal, este análisis, tanto de las tasas de impuestos, la reposición del 33 número 5 y el beneficio del artículo 14T letra C, están normados a través de la circular 49 del año 2016, que vamos a ver de ahí posteriormente. Luego aparece el impuesto voluntario. Este impuesto voluntario que afecta a ambos regímenes, al régimen A y al régimen B. El cuidado que hay que tener aquí al momento de determinar el impuesto voluntario es en qué momento y en qué situaciones nace el impuesto voluntario. Para que exista impuesto voluntario, tienen que haber retiros o dividendos sin crédito. Yo como empresa le entrego a mis dueños retiros o dividendos sin crédito. Por lo tanto, yo como compañía tengo la alternativa de pagar en el formulario 22 este impuesto voluntario. Y al pagar este impuesto voluntario, yo le voy a dar crédito a mis dueños. Entonces, los cuidados que hay que tener aquí son los siguientes. Primero, el impuesto voluntario nace de los retiros o dividendos sin crédito. Segundo, el impuesto voluntario se paga en el formulario 22 en el mes de abril. Y tercero, pagando este impuesto voluntario, sirve de crédito para mis socios accionistas. Y el último elemento que sale ahí es la atribución de renta. Esta atribución de renta que tiene impacto solamente para los contribuyentes acogidos al régimen A. Entonces, construimos la renta líquida imponible. Posteriormente, tenemos aquí nuestro querido libro FUD, tal como lo vimos al inicio, que nos duró hasta el 31 de diciembre del 2016. Fondo de utilidades tributables, partidas que componían el FUD. FUD, Fondo de utilidades tributables, FUF, Fondo de utilidades financieras, FUN, Fondo de utilidades no tributables, y el FUR, Fondo de utilidades reinvertidas. Importante aquí a destacar que para el año comercial 2015 y 2016, el artículo 14 sufrió modificaciones, y eso está normado a través de la circular 10 del año 2015 del Servicio de Impuesto Interno. Tal como vimos y hemos visto en operaciones renta, el FUS se acumuló hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Y el impacto dónde era? En el recuadro número 6. Y adicionalmente el Servicio de Impuesto Interno nos obligó por 2 años a hacer una declaración jurada en donde nosotros informamos los saldos finales del FUD. Esa declaración jurada fue la de J1925. ¿Y por qué es importante destacar esa declaración jurada? Porque los saldos que nos quedaron al 31 de diciembre de 2016 son los saldos iniciales para el régimen A y régimen B para el 1 de enero del 2017. ¿Y cómo los construyó el Servicio de Impuesto Interno? A través de la información que yo mandé en esta de J1995. Por tanto, es fundamental que cada uno de ustedes en su compañía revise que la de J1095 esté presentada y segundo, que los datos que estén presentados en esa DJ sean consistentes posteriormente con los saldos iniciales para el régimen A y régimen B. Siempre a destacar que saldos finales que me quedan en un año se transforman en el año siguiente en saldos iniciales. Luego construimos el capital propio tributario. Capital propio tributario determinado de acuerdo a las normas del artículo 41 de la Ley de la Renta. El método, bueno, ustedes saben que está el método del activo, el método del pasivo, pero generalmente uno ocupa el que establece el artículo 41, que es total activo menos valor ínto menos pasivo exigible. ¿Dónde se presenta este capital propio tributario? En el recuadro número 3 del formulario 22, en el reverso donde nos pide si el capital propio tributario es positivo o negativo, y además en la declaración jurada 1847. ¿Quién presenta esta declaración jurada 1847? Las grandes y medianas empresas y aquellas que tienen el listado de grandes contribuyentes. Y hay una columna que dice valor tributario. ¿Qué esa columna que hay que hacer? Ingresar el valor tributario de las cuentas de activo y pasivo que yo ingresé en el balance de 8 columnas. Y lo que nosotros señalamos siempre en clase, porque siempre es importante recordar de que acá la compañía Thomson Reuters tiene curso en forma presencial. Por ejemplo, a final de mes va a partir un curso, un especialista en operación renta, donde se va a ver renta líquida, régimen A, régimen B, DJ global y formulario 22. También va a ser en forma presencial en nuestra sala ubicada en Monjitas.
o vía streaming, que son generalmente los viernes y sábados. Por lo tanto, invito a cada uno de ustedes a revisar nuestra página legalpublishing.cl, entran a la sección training donde salen las distintas capacitaciones que nosotros hacemos en el área tributaria, en el área contable, en el área laboral, en el área IFRS y también de comercio exterior. ¿Por qué es importante el tema del capital propio tributario y el tema de las DJ? Y esto siempre lo señalo en clase y los alumnos siempre se ríen. Si ustedes van a mentir, mientan de la misma manera en todos lados. ¿Qué significa eso? Que el capital propio tributario del servicio se los puede preguntar de tres maneras distintas. La primera manera, la que sabemos siempre, en el formulario 22, donde nos pide si es positivo o negativo. Posteriormente, en la DJ 1847, en el balance de 8 columnas, en una columna donde dice valor tributario, en donde a cada cuenta de activo y pasivo le tengo que colocar un valor tributario. Y posteriormente, este capital propio tributario va a servir para el cálculo del RAI en el régimen B. Porque el RAI, cuando lo veamos de ahí, se calcula a través de capital propio tributario menos el REX, menos el capital, más los retiros o dividendos en carácter de provisorio. Ustedes miran, ¿dónde aparece el cálculo del capital propio tributario? En la circular que nosotros señalamos anteriormente. Nuestra circular madre para el régimen A y el régimen B. La circular 49 del año 2016. Posteriormente, llenado el capital propio tributario, tenemos que construir el formulario 22. ¿Qué cuidado hay que tener con el formulario 22? Año tras año, el formulario 22 ha quedado más simplificado. Porque información que se ha eliminado en el formulario 22 se ha ido a DJ. El típico ejemplo que yo doy en clase es el recuadro 2. Seguramente muchos de los que están ahora en esta capacitación vía streaming se acuerdan del código 628, ingreso del giro percibido devengado, 630, los costos, 635, otro gasto deducido de los ingresos brutos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el Servicio de Impuesto Interno aquí? Eliminó la información que estaba en el recuadro, eliminó completamente el recuadro número 2 y la información la llevó a 2DJ, que en el caso del régimen A, y tal, y si Ariel me ayuda acá, podemos ver lo que está en la pizarra, y yo estoy destacando aquí, en el régimen A apareció la DJ 1923. Ahí yo la estoy marcando, no sé si alcanza, ¿se ve Ariel, cierto? ¿Se alcanza? No, me paro, no, si no hay problemas aquí. Estamos en transmisión vía en vivo, así que DJ 1923 para el régimen A. Y en el caso del régimen B, la DJ 1926. Teniendo cuidado que para este año tributario, esta declaración jurada sufrió modificaciones. Y por eso los invito a ver estas modificaciones en nuestros cursos que nosotros hacemos en forma presencial o vía streaming a través de nuestra empresa Legal Publishing Time. Por lo tanto, volvamos nuevamente a la diapositiva. Formulario 22, eliminaron el recuadro número 2. El recuadro número 3 también fue modificado. Simplificaron código. Y el recuadro 6, sabiendo que solamente hasta la T2017, porque el FUD duró hasta el 31 de diciembre del 2016. Y aquí un tema fundamental. Nosotros tenemos una trilogía con respecto al tema tributario. La renta líquida, el FUD y el capital propio tributario. La renta líquida, que en su momento era presentada a través de la DJ 1926, el capital propio tributario a través de la 1847, perdón, y el FUD en la 1925. Sabiendo de que movimiento que yo haga en la renta líquida, tengo mi impacto en el capital propio tributario. El típico ejemplo que doy yo cuando provisiono un gasto. Gasto contra provisión, una cuenta de resultado contra una cuenta pasivo. ¿Generé ajuste en la renta líquida? Sí. ¿Tengo que generar ajuste en el capital propio tributario? También. Y todo eso va a quedar plasmado ¿dónde? En el FUD que yo presenté a través de la DJ 1925. Por lo tanto, el FUD, ¿de qué estaba compuesto? Este FUD que nos duró hasta el 31 de diciembre del 2016. Estaba compuesto de entradas y salidas. Al lado teníamos las reinversiones, el famoso FUR,
fondo de utilidades reinvertida. Participaciones, utilidades ajenas. Retiros o dividendos recibidos, es cuando la empresa participaba en otra sociedad y recibía retiros o dividendos. Recuerden que cuando estaba el libro FUT había que controlar utilidades propias, utilidades ajenas, con crédito, sin crédito, de acuerdo a las distintas tasas que habían. 10, 15, 16,5, 17, 21, 22,5, hasta el 24%. La diferencia de apreciación, el famoso FUF, Fondo de Utilidades Financieras. La diferencia entre depreciación acelerada y normal. Porque para efecto de la renta líquida, yo puedo llevar una depreciación acelerada, con todos los cálculos que tiene la depreciación acelerada. La normal, la de un décimo, la instantánea y la superacelerada. Pero para efecto de los registros del FUT, es la depreciación normal. Por lo tanto, la diferencia entre la depreciación acelerada, que yo tenía en la renta líquida, y la depreciación normal que yo tenía que hacer para el libro FUT, nacía esta columna de diferencia de depreciación que era una utilidad sin crédito, hasta el 2016. Y luego, al lado teníamos la base imponible, que era la utilidad propia de la compañía. Esta base imponible o RLI positiva, que generaba los respectivos créditos entregables a los dueños. Y abajo teníamos las partidas o ítems que disminuían el libro FUT. Primero, los gastos rechazados. Pero no eran todos los gastos rechazados. Eran los gastos rechazados pagados no afecto al artículo 21. O sea, los del inciso segundo. ¿Por qué no los del inciso primero y el inciso tercero? Porque esos gastos rechazados tenían efecto a nivel de la renta líquida. ¿Se acuerdan cuando vimos la renta líquida? Mueren a nivel de la RLI como un agregado y una deducción. Agregado y deducción. Por lo tanto, cuando construíamos nuestro libro FUT, los gastos rechazados que tienen impacto son los del inciso segundo. Y los retiros o dividendos de acuerdo a un orden de imputación. Y aquí aparece el artículo 14 vigente a partir del 1 de enero del 2017. Miren, yo aquí tengo impreso la circular 49 del año 2016. Son 200 páginas que tiene esta circular. Este material también ustedes lo pueden encontrar a todos aquellos que son clientes de nosotros, que están viendo este taller vía streaming, en el Checkpoint. Ustedes entran con su usuario clave a Checkpoint, arriba marcan, porque hay distintas áreas temáticas, laboral, tributaria, comercio exterior, marcan tributario y a mano izquierda, de acuerdo a cómo tengan ordenado sus cajitas, ustedes acceden a todo el tema de reforma tributaria. Aquellos clientes que no tengan su clave pueden llamar a nuestro soporte y pedir las claves respectivas, ¿ya? Porque es importante que ustedes vayan estudiando los distintos temas. Recuerden que cuando nosotros somos tributarios, todos aquellos que asesoramos de una u otra manera los temas tributarios, tenemos que ir estudiando, sabiendo que además el próximo año viene otra reforma tributaria. O sea, todo lo que sabíamos y dominamos del régimen A y régimen B va a cambiar completamente. Por lo tanto, es importante que ustedes de a poquito vayan estudiando y analizando los distintos temas. Esta circular 49 del 2016, que nos habla de las instrucciones para el régimen A y el régimen B, tiene alrededor de 200 páginas. Pero de esas 200 páginas yo me voy a enfocar en 91 páginas, que son para las instrucciones para el régimen A y el régimen B. Y aquí están ordenadas, miren, fíjense bien. De la circular 49 del 2016, de la página 1 a la página 9, nos habla de las normas generales. ¿Cuáles son las normas generales? Las reglas del juego. ¿A quién aplica las reglas del juego? O sea, son las instrucciones generales para el régimen A y el régimen B. Primero nos dice el tipo de contribuyente. El tipo de contribuyente que afecta al régimen A y al régimen B. El régimen A y el régimen B afectan a los contribuyentes de renta efectiva, balance general, contabilidad completa. ¿Ustedes tuvieron una opción de elegir? Sí, tuvieron una opción de elegir. Si no eligieron, ¿qué es lo que hizo el servicio? Aplicó un régimen por defecto. Tuvieron un aviso y un formulario que llenar ante el servicio impuesto interno. Y la permanencia era 5 años. ¿Eso dónde está explicado? De la página 1 a la página número 9. Por lo tanto, ¿ustedes ya son régimen A
o régimen B. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer con estas 9 páginas? Lectura veloz. Y luego viene el régimen A, régimen de renta atribuida, que está explicado de la página 10 a la 52. ¿Qué nos dice el régimen A? Y acá volvemos nuevamente a la pizarra. El régimen A, que está explicado, tal como lo coloco yo ahí en la diapositiva, de la página número 10 a la página número 52, está dividido en ¿cuántos puntos? Si ustedes ven, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Primero, nos habla de la tributación que afecta a los dueños de empresas régimen A. Los dueños van a tributar primero por la renta atribuida. Y que sabemos que esa renta atribuida es la RLI positiva que las compañías controlan en el anexo 3 de la resolución 130 del 2016 y presentan en la DJ 1923. Por lo tanto, los dueños tributan por la renta atribuida, que es la RLI positiva, anexo 3 de J1923. Y luego tributan por los flujos de dinero que reciban. ¿Cómo se llaman esos flujos de dinero que reciban los dueños de la empresa? Retiros o dividendos. ¿Y esos retiros o dividendos cómo tributan? Que lo vamos a colocar aquí con un asterisco, de acuerdo a un orden de imputación. Todo esto, ¿dónde se presenta? En el caso del régimen A, la DJ que hay que construir es la 1940. Por lo tanto, ustedes se van dando cuenta aquí que primero que Chile país de DJ y las DJ que van apareciendo son 1923 y 1940. ¿Ya? Luego, en el punto número 2, nos dice los tipos de renta atribuida. Y la renta atribuida típica es la RLI positiva, que esta renta líquida positiva, ¿dónde se presenta? En la DJ 1923. ¿Y en qué anexo se controla? Anexo 3 de la resolución 130 del 2016. Luego, nos aparece la forma de atribuir. ¿Cómo se atribuye la renta? En base a la utilidad o en base al porcentaje de capital, todo esto al 31 de diciembre. Porcentaje de participación en la utilidad o en base al capital, ambos informados al Servicio Impuesto Interno, al término del ejercicio, 31 de diciembre. Luego, en el número 4, aparece los registros. Los registros que tiene que construir un régimen A son el RAP, el DEDAN, el REX y el SAC. ¿Qué es el RAP? Renta atribuida propia. ¿Qué es el DEDAN? Diferencia entre depreciación acelerada y normal. ¿Qué es el REX? Renta exenta, ingreso no renta. ¿Qué es el SAC? Saldo acumulado de crédito. Y aquí es importante tener clarito que todo esto va en el anexo 1 de la resolución 130 del 2016 y además en una DJ que es la 1938. Por lo tanto, aquí ya nos aparece una tercera declaración jurada que es la 1938. Tal como les señalé anteriormente, Chile, país de DJ. ¿Por qué? Porque tenemos la 1923, la 1940 y la 1938. Para su tranquilidad, y tal como señalo siempre yo en clase, existe un producto de la compañía que se llama el Hiperrenta, que hace el régimen A y el régimen B y construye estas tres declaraciones juradas de manera perfecta y ordenada. Luego de los registros, y seguimos con la pizarra acá, en el punto número 5 vienen los temas varios. ¿Cuáles son los temas? Perdón, ¿cuáles son los temas varios? Permiso. Los temas varios son
orden de imputación. ¿Cómo se determina el SAC? Y además, ¿cómo se calcula el impuesto voluntario? Y en el número 6 nos aparece informe. Sinónimo de informe, siempre yo digo DJs. 1909, 1923, 1938, 1940, 1847. Por lo tanto, tenemos todas esas declaraciones juradas que tienen que construir los contribuyentes acogidos al régimen A. Y acá volvamos nuevamente a la diapositiva. En la diapositiva, tal como les mencioné, está el régimen A. Miren, tributación de los dueños. Ahí está la tributación de los dueños. DJ 1923-1940. Tipo renta atribuida, la RLA impositiva, 1923. Atribución de renta al 31 de diciembre. Porcentaje de participación en la utilidad, si no está definido ese criterio, en base al capital, todo al 31 de diciembre. Los registros, RAP, renta atribuida propia, DEDAN, diferencia de representación a celda y normal, REX, renta exenta, ingreso no renta, SAC, saldo acumulado de crédito. Todo eso a través de qué? El anexo número 1 de la resolución 130 del 2016. Luego en el número 5 aparece los temas varios. Orden de imputación, cómo se determina el SAC y el cálculo del impuesto voluntario. Y al final las distintas DJs que tenemos que construir. Estas DJs también van de la mano con los anexos de la resolución 130 del 2016. Que en el caso del régimen A son el anexo 1, el anexo 3 y el anexo 5. El anexo número 1 es el registro de rentas empresariales, el anexo número 3 es la renta líquida bajo régimen A y el anexo número 5 son los excesos de retiros. Por lo tanto, de ahí vamos a ver cómo están relacionados estos anexos de la resolución 130 del 2016 con las DJs que aparecen ahí. Posteriormente nos aparece, bueno, todo esto normado a través de la circular 49 del año 2016, de la página 10 a la página número 52. Posteriormente aparece el régimen B. ¿Qué nos aparece en el régimen B? Régimen semi-integrado, de la página 52 a la página 91. Aquí no aparecen, ya no nos aparecen 6 elementos, sino aparecen ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Aparecen 4 elementos, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es ver estos 4 elementos. Por lo tanto, vamos a borrar la pizarra, todos los antecedentes que anotamos anteriormente en la pizarra. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Estos 4 elementos. Primero, número 1, ¿cómo tributan los dueños de empresas régimen B? Los dueños tributan en base a qué? A los flujos de dinero que reciban. ¿Cómo se llaman esos flujos? Retiro dividendo. Y la DJ que aparece aquí es la DJ 1941. Luego en el número 2 aparecen los registros. Los registros son el RAI, el DEDAN, el REX y el SAC. El cuidado que hay que tener aquí, que estos tienen saldos iniciales y saldos finales. Saldos iniciales y saldos finales. Luego, en el número RAI, renta afecta impuestos finales, DEDAN, diferencia entre prestación acelerada y normal, REX, renta exenta, ingreso no renta, SAC, saldo acumulado de crédito. Luego, en el número 3, aparecen los temas varios. Orden de imputación, cómo se determinan los créditos, cómo se calcula el SAC. Y en el punto número 4, ¿qué es lo que aparece? Informe. Sinónimo de informe, DJs. 1909,
1926, 1939, 1941, 1847. Y estas DJ que estamos viendo aquí, cada una de estas declaraciones juradas, va a tener relación con los anexos de la resolución 130 del 2016. Anexo 2, anexo 4 y anexo 5. Anexo número 2, que es el registro de empresarial, la sábana. Anexo número 4, que es la renta líquida bajo régimen B. Y anexo número 5, que son los excesos de retiro. Por lo tanto, volvamos nuevamente a las diapositivas. Y aquí, tal como les mencionaba anteriormente, aparecen los registros. En el régimen A, el RAP, que es el RAP, la renta líquida positiva. El DEDAN, la diferencia entre depreciación acelerada y normal. O sea, si la renta líquida lleve depreciación acelerada, para efecto de los registros tiene que ser depreciación normal. El REX, que son la renta exenta e ingreso no renta. Típico ejemplo, mayor valor o utilidad en la enajenación de acciones de sociedad anónima abierta con presencia bursátil, que financieramente esa utilidad es un ingreso financiero, que el efecto de la renta líquida, tal como lo dice el artículo 107, WEIC 18 TER, es un ingreso no renta, circular 68 del 2010, hay que hacer una deducción en la RLI. Y el SAC, saldo acumulado crédito, teniendo el cuidado que existen SAC nuevo y SAC antiguo. Los registros que hay que hacer en el régimen B, tal como los muestro yo aquí, RAI, FUF o DEDAN, que es lo mismo, REX, que son las rentas exentas de ingreso no renta, y el SAC, que es el saldo acumulado de crédito. Teniendo cuidado que en el régimen B, los créditos pueden ser con restitución o sin restitución. Restitución que el dueño tiene que restituir en su global complementario el 35%. Ya. Por lo tanto, fíjense bien, miren, aquí tenemos un elemento fundamental. Ya que analizamos el régimen A y el régimen B, los distintos registros, aquí, ¿qué es lo que yo hago en esta diapositiva? Uno, los elementos, no sé si se alcanza a ver, el puntero, ¿cierto? ¿Sí? Ahí. Miren, estoy marcando el primero que parece FUT. ¿Ya? Dice, los saldos que quedan al 31 de diciembre del 2016, ¿qué es lo que sucede? Se transforman en saldos iniciales para el 1 de enero del 2017. Entonces, vamos a colocar aquí, si me dan un segundo. Lo que me quedó de FUT, que está aquí en rojito, al 31 de diciembre del 2016, resolución 2154 del año 91, circular 10 de 2015, ese FUT, en el caso del régimen A, se va al STUT, el saldo de FUT. ¿Y el crédito dónde se va? Al SAC, al crédito antiguo. Porque recuerden que el SAC acumula un crédito generado a contar del 1 de enero del 2017 y uno acumulado al 31 de diciembre del 2016. Ahí aparece la TEF. ¿Cómo se calcula la TEF? ¿Qué circular lo habla? Circular 49 del año 2016. Ahí habla el cálculo de la TEF. Crédito partido del STUT neto con 6 decimales sin aproximación. El FUR se lleva en un control aparte, Fondo de Utilidad Reinvertida. El FUF, que es la diferencia en la depreciación acelerada y normal, va aquí, en el cálculo del DEDAN. Y el FUN, que me quedó de acuerdo a la circular 68 del 2010, va en el cálculo del REX. Por lo tanto, todos estos saldos que están aquí, todo lo que nos quedó al 31 de diciembre del 2016, que yo se lo informé al Servicio Impuesto Interno en la DJ 1925, me sirvió para los saldos iniciales en el régimen A del STUT, del DEDAN, del REX y del SAC antiguo. Y en el caso del régimen B, me sirvió para el cálculo del RAI inicial, del DEDAN, del REX y del SAC inicial. SAC de carácter antiguo. Por eso, saldos finales que me quedaron en con mi libro FUT, se transforman en saldos iniciales para el régimen A y el régimen B. Esto fue el primer año,
cuando nosotros empezamos a construir el régimen A y B, sabiendo que tal como lo vimos anteriormente, que el régimen A y B, ¿cuándo partió? El 1 de enero del 2017. Entonces, lo que hay que tener clarito aquí es el orden de imputación de los retiros o dividendos tanto en el régimen A y en el régimen B. En el régimen A, los retiros o dividendos se imputan primero al RAP. Si no alcanza con el RAP, al DEDAN. Y si no alcanza con el DEDAN, al REX, partiendo primero por el exento y en el no renta. Y si no alcanza, tributan a todo evento. El cuidado que hay que tener aquí, que cuando yo hago esta imputación, construyo una DJ, que es la DJ 1940, en donde yo le informo al Servicio de Impuestos Internos el orden de imputación de los retiros o dividendos. Si el retiro imputa RAP, a nivel de los dueños es ingreso no renta, y eso tiene que ir en la columna C9. Recuerden que nosotros como compañía y a nuestros clientes entregamos, mire, se acuerdan que seguramente cada uno de ustedes lo tiene, este manual de declaraciones juradas año tributario 2019, que va a salir en su versión también año tributario 2020. Porque recuerden que el Servicio de Impuesto Interno ya sacó el suplemento de declaraciones juradas con las distintas fechas como tal, que de ahí yo les voy a mostrar un calendario de vencimiento, que además ustedes pueden encontrar todo este material aquellos que se encuentran con el producto Checkpoint. Entonces, hay un orden de imputación. Si se imputan a RAP, a nivel de los dueños ingreso no renta, va en la columna C9. Si se imputan a DEDAN, es afecto global complementario y si se puede llevar crédito. Si se imputa REX, exento, se afecta con global y se da un crédito proporcional. Y si se imputa ingreso no renta, es ingreso no renta. Ojo, hay que tener cuidado que ese es el orden de imputación normal. Porque también podría haber un orden de imputación especial. ¿Cuál es el orden de imputación especial? El orden de imputación especial es cuando yo pagué el impuesto sustitutivo. Si yo pagué el impuesto sustitutivo en su momento, que tuve hasta el 30 de abril de 2017, por el FUD que me quedó el 2016, yo podría pagar sustitutivo, bajé mi FUD o mi STUD y generé ingreso no renta que puede ser retirado en cualquier momento. En el caso del régimen B, el orden de imputación, primero al RAI, renta afecta impuestos finales, por lo tanto afecto global, imputado a DEDAN, también afecto global, por lo tanto, en estos casos vamos a construir la DJ, si en el régimen A era la 1940, en el régimen B la 1941. En las columnas C4 y C5 yo voy a tener que informar esto afecto global complementario, llevándome el SAC, primero el SAC nuevo y luego el SAC antiguo. Luego, si se imputa REX, exento, se afecta con global y se da un crédito proporcional. Y si se imputa ingreso no renta, como su nombre lo dice, es ingreso no renta. Y si supera todo, es afecto a global. Importante siempre aquí a destacar que, tal como lo he señalado en esta clase, que la normativa, tanto para el régimen A y el régimen B, primero la circular 49 del 2016, que nos habla de instrucciones para el régimen A y el régimen B, de la 10 a la 52, régimen A, de la 52 a la 91, régimen B, y la resolución 130 del 2016, que establece anexos en carácter de obligatorio. Lo que hago yo aquí, miren, aquí está el anexo número 1, registro de rentas empresariales en el régimen A, anexo número 2, registro de renta empresarial en régimen B, anexo 3 y anexo 4, la renta líquida bajo régimen A y régimen B, y anexo número 5, los excesos de retiro. Estos anexos, si me dan un segundo, yo se los puedo mostrar acá. Anexo en el régimen A, ven, aquí el anexo en la renta líquida. Aquí está el anexo número 1 con las distintas, vamos a maximizar un poco para que se vea mejor. Detalle, no aparece el control, el RAP, el DEDAN, el REX, el SAC y el STUD. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño break para que ustedes bajen esta resolución y podamos seguir con este curso. Vamos a dar 5 minutos, por favor, ¿ya? Question. What is an answer? And how can you measure the value of one? Today, there are millions of sources devoted to providing them. And that's a problem.
Trusted answers are a precious commodity. And at a time when industries are undergoing massive transformation, finding them has never been harder. At Thomson Reuters, we don't simply understand the need for finding answers. We're obsessed with it. We combine a deep understanding of law, tax, compliance, government, and media with the latest technology to connect our customers with the most accurate and unbiased information, freeing them to focus on what matters most: advocating, negotiating, governing, and informing. We design technology that can reinvent the way you work, giving you the intelligence, technology, and human expertise you need to find trusted answers. Any questions? The Answer Company. Thomson Reuters. El mundo está lleno de desafíos y constantes cambios complejos de adoptar. El conocimiento se expande en distintas aristas, surgiendo la necesidad de seguir aprendiendo del avance de las nuevas tecnologías. El ritmo de la vida no se detiene. Cada vez es más complejo administrar el tiempo, donde todo continuamente se vuelve más inmediato. En Thomson Reuters comprendemos esta situación y a través de nuestros más de 25 años de experiencia, sabemos que una capacitación debe ir más allá de ser una clase. Debe ser una experiencia versátil e innovativa que se adapte a tus tiempos, con profesionales capacitados, tecnología avanzada y conocimiento de vanguardia. Herramientas que hoy necesitas para aumentar tus oportunidades y alcanzar nuevos horizontes. El mundo está lleno de desafíos y metas que pocos pueden comprender. Con Thomson Reuters, el mundo espera por ti. Somos Thomson Reuters, The Answer Company. Soy Tax Senior Manager Corporate en Mercado Libre y también soy fundador de LATAX Pro, que es una organización de líderes regionales de impuestos con shared service basados en Argentina. Realmente nos decidimos por el OneSoft Tax Provision por la funcionalidad que tiene el sistema, porque se entendía muy bien con el sistema SAP. Y otro de los factores realmente importantes es el tema de la implementación. Ustedes contaban con gente idónea y capacitada aquí en la Argentina, que realmente nos podían apoyar en forma más cercana en todo lo que es soporte de implementación. Más del 80 o 90% del trabajo hoy dejó de ser manual y logró automatizarse, por lo cual no solo reduce tiempo, sino lo importante es que reduce la probabilidad de riesgo de error, ¿no? La fiabilidad del sistema y reducir tiempos y mitigar claramente el riesgo de error. Claramente Thomson Reuters es una empresa con soporte internacional, de renombre. Tiene el valor de apoyar la innovación y apoyar realmente lo que es el emprendedurismo. Question. What is an answer? And how can you measure the value of one? Today, there are millions of sources devoted to providing them. And that's a problem. Trusted answers are a precious commodity. And at a time when industries are undergoing massive transformation, finding them has never been harder. At Thomson Reuters,
We don't simply understand the need for finding answers. We're obsessed with it. We combine a deep understanding of law, tax, compliance, government, and media with the latest technology to connect our customers with the most accurate and unbiased information, freeing them to focus on what matters most: advocating, negotiating, governing, and informing. We design technology that can reinvent the way you work, giving you the intelligence, technology, and human expertise you need to find trusted answers. Any questions? The Answer Company. Thomson Reuters. El mundo está lleno de desafíos y constantes cambios complejos de adoptar. El conocimiento se expande en distintas aristas, surgiendo la necesidad de seguir aprendiendo del avance de las nuevas tecnologías. El ritmo de la vida no se detiene. Cada vez es más complejo administrar el tiempo, donde todo continuamente se vuelve más inmediato. En Thomson Reuters comprendemos esta situación y a través de nuestros más de 25 años de experiencia, sabemos que una capacitación debe ir más allá de ser una clase. Debe ser una experiencia versátil e innovativa que se adapte a tus tiempos, con profesionales capacitados, tecnología avanzada y conocimiento de vanguardia. Herramientas que hoy necesitas para aumentar tus oportunidades y alcanzar nuevos horizontes. El mundo está lleno de desafíos y metas que pocos pueden comprender. Con Thomson Reuters, el mundo espera por ti. Somos Thomson Reuters, The Answer Company. Soy Tax Senior Manager Corporate en Mercado Libre y también soy fundador de LATAX Pro, que es una organización de líderes regionales de impuestos con shared service basados en Argentina. Realmente nos decidimos por el One Source Tax Provision por la funcionalidad que tiene el sistema, porque se entendía muy bien con el sistema SAP. Y otro de los factores realmente importantes es el tema de la implementación. Ustedes contaban con gente idónea y capacitada aquí en la Argentina, que realmente nos podían apoyar en forma más cercana en todo lo que es soporte de implementación. Más del 80 o 90% del trabajo hoy dejó de ser manual y logró automatizarse, por lo cual no solo reduce tiempo, sino lo importante es que reduce la probabilidad de riesgo de error, ¿no? La fiabilidad del sistema y reducir tiempos y mitigar claramente el riesgo de error. Claramente Thomson Reuters es una empresa con soporte internacional, de renombre. Tiene el valor de apoyar la innovación y apoyar realmente lo que es el emprendedurismo. Question. What is an answer? And how can you measure the value of one? Today, there are millions of sources devoted to providing them. And that's a problem. Tal como les señalé que es importante que ustedes hayan bajado de la resolución 130/2016 lo anexo, ¿por qué es importante? Tal como muestro acá en la diapositiva, existen 5 anexos en carácter de obligatorio que tienen que construir los contribuyentes acogidos al régimen A y B.
En el caso del régimen A, es el anexo número 1, que es el registro de rentas empresariales o la sábana, el anexo número 3, que es la renta líquida bajo régimen A, y el anexo número 5, que son los excesos de retiro que quedaron al 31 de diciembre del 2014 y que se están imputando en los registros que nacen a partir del 2017. Y en el caso del régimen B, los anexos que tienen que construir son el anexo número 2, que es el registro de renta empresariales, o la sábana en el régimen B, el anexo número 4, que es la renta líquida bajo régimen B, y el anexo número 5, que son los excesos de retiro. Si ustedes son sociedades anónimas o sociedades por acciones, el anexo número 5 no va a ser aplicable para ustedes. ¿Por qué? Porque son excesos de retiros. ¿Y los retiros quién los genera? Empresarios individuales, EIRL, sociedad de personas. Si ustedes son una de esas tipos de empresas, empresario individual, EIRL, sociedad de personas con FUD positivo, no tendrían por qué tener excesos de retiro. Por lo tanto, es importante destacar, hacerse esas preguntas. Aquí, ¿qué es lo que hice yo? Tomé cada anexo del servicio impuesto interno y lo asocié a las DJ que hay que presentar en el mes de marzo, algunas en abril y otras en el mes de mayo. El anexo número 1, que es el movimiento del régimen A, o la sábana como tal, con la DJ 1938 y la 1940. En el caso del anexo número 2, movimientos en el régimen B, DJ 1939, 1941 y 1942. Anexo número 3, que es la renta líquida bajo régimen A, 1923-1909. En el caso del anexo número 4, renta líquida bajo régimen B, 1926-1909. Y en el caso del anexo número 5, exceso de retiro, DJ 1940 y 1941. Por lo tanto, podemos hacer un breve resumen del régimen A y el régimen B, sabiendo que hasta el 31 de diciembre del 2016 existía un FUD de sociedad de personas y un FUD de sociedad anónima, en donde el FUD de sociedad de personas se reajustaba todo a final de año, en donde los dueños tributaban por los retiros con 100% de crédito, en cambio en el FUD de sociedad anónima, hasta el 2016, habían reajustes durante el año. ¿De qué dependían esos reajustes durante el año? De la fecha de entrega de dividendos. Por lo tanto, si yo entregaba dividendo cada mes, habían reajustes cada mes y los dueños tributaban con los dividendos por 100% de crédito. Luego, a partir del año 2017 hasta el 2019, apareció el régimen A y el régimen B. Régimen A, que se parece mucho al FUD de sociedad de personas, régimen B, que se parece al FUD de las sociedades anónimas. En el régimen A, tal como lo vimos anteriormente, aparecen los registros RAP, DEDAN, REX y SAC. Y en el caso del régimen B, aparecen los registros RAI, DEDAN, REC y SAC. En el caso del régimen A, los saldos iniciales se reajustan hasta final de año. En el caso del régimen B, los saldos iniciales RAI, DEDAN, REC y SAC se reajustan durante el año, a cada reparto de retiro o dividendo. ¿Cuándo se reajusta a final de año? Cuando no hay entrega de retiros o dividendos durante el año. Por lo tanto, en el régimen A, los retiros o dividendos se imputan actualizados. En cambio, en el régimen B, los retiros o dividendos se imputan históricos. ¿Por qué se imputan históricos? Porque es el saldo inicial el que se lleva a la fecha de entrega de retiro o dividendo. ¿Cuándo se imputa actualizado? En el caso de los retiros o dividendos o carácter provisorio. Tenía un saldo inicial de 1.000. En mayo repartí 1.200. 200 quedaron en provisorio. Se tienen que reajustar hasta final de año. En el régimen A, todo se imputa proporcional, en el régimen B, cronológico. En el régimen A, los dueños primero tributan por la renta atribuida con 100% de crédito, en el régimen B, por los dividendos retiros con un 65% de crédito. Y aquí tenemos un comparativo general entre el régimen A y el régimen B. En el régimen A, muy parecido al FUD de la sociedad de personas, el motor es la renta líquida positiva, que va en el anexo 3 y en la DJ 1923. El reajuste por el factor anual, la proporcionalidad y la cronología, la determinación de la renta atribuida propia, tasa del 25% sobre la renta líquida imponible. Los dueños primero tributan por la renta atribuida, que es la RLI positiva presentada a través de la DJ 1923. Y luego, de acuerdo a los flujos, de acuerdo a un nodo de imputación, DJ 1940. Los dueños tienen 100% de crédito, renta atribuida, los registros son el RAP, la renta atribuida propia, que es la RLI positiva, el DEDAN, la diferencia entre la depreciación acelerada y normal, el REX, que son las rentas exentas e ingreso no renta, y el SAC, que es el saldo acumulado de crédito.
Los anexos que hay que construir, el anexo número 1 es el registro de renta empresarial en régimen A, el anexo número 3 la renta líquida bajo régimen A y los excesos de retiro. La DJ, la 1923, renta líquida, renta atribuida, la 1998, los registros de renta empresariales, la 1940, el orden de imputación de los retiros dividiendo en el régimen A, la 1909, los gastos rechazados del inciso tercero del artículo 21 y la 1847, el balance de 8 columnas. Importante destacar, 33 número 5, la reposición en la renta líquida, el impuesto voluntario cuando hay retiros o dividendos sin crédito, entregado a los dueños, y el artículo 14T, letra C, la rebaja en la renta líquida imponible. Circular 49 del 2016, de la página 10 a la página 52. Eso en el caso del régimen A. En el caso del régimen B, el FUD se parece mucho al FUD de las sociedades anónimas. El motor es el capital propio tributario, que sirve para el cálculo del RAI. Aparecen los reajustes parciales. ¿De qué dependen los reajustes parciales? De la fecha de entrega de retiros o dividendos durante el año. Por lo tanto, van a aparecer RAI, DEDAN, REC, ISAC, inicial y final. Y lo inicial hay que reajustarlo a cada reparto de retiro o dividendo. La tasa 25.5, que ahora es un 27%. Los dueños tributan en base a los flujos que son presentados a través de la DJ 1941. Los créditos en primera instancia son 100%, pero con restitución del 35% cuando son créditos nuevos. Los registros son el RAI, el DEDAN, el REX y el SAC. Los anexos que tiene que construir un régimen B son anexo 2, el registro de renta empresariales, anexo 4, que es la renta líquida bajo régimen B, anexo número 5, los excesos de retiro. La DJ, 1996, renta líquida bajo régimen B, 1939, los registros empresariales, 1941, el orden de imputación de los retiros dividiendo en el régimen B, 1909, gastos rechazados del inciso tercero del artículo 21 y 1847, balance de 8 columnas. Impuesto voluntario, cuando aparece el impuesto voluntario, al igual que en el régimen A, retiro dividendo que yo entregue a los dueños sin crédito. Artículo 14T, letra C, la rebaja en la renta líquida, que el año siguiente aparece al reverso. Y todo lo anterior explicado a través de la circular 49 del 2016, página 52 a la 91. Por lo tanto, el cuidado que hay que tener aquí, en el caso del régimen A, saldos que quedaron al 31 de diciembre del 2018, que eran saldos finales de RAP, de DAN, REX, SAC y STUD, se transforman en saldos iniciales para el 1 de enero del 2019. Y ustedes dirán, ¿de dónde sacan esos saldos finales para que este año se transformen en saldos iniciales? De la DJ 1938 que ustedes presentaron en el año tributario 2019, que eran los saldos que quedaron el 31 de diciembre del 2018. Por lo tanto, saldos finales del RAP, de DAN, REX, SAC y STUD que quedaron en la DJ 1938 de la T 2019 son los saldos iniciales para el RAP, de DAN, REX, SAC y STUD para este año. Por lo tanto, estos saldos iniciales, en el caso del régimen A, como se parece mucho al FUD de una sociedad de personas, se reajustan por el factor anual. Recuerden que en el régimen A todo se lleva a diciembre, al cierre del ejercicio. En cambio, en el régimen B, saldos finales que me quedaron al 31 de diciembre del 2018 de RAI, de DAN, REX, SAC y STUD se transforman en saldos iniciales para este año. ¿De dónde saco estos saldos finales para que se transformen en saldos iniciales? De la DJ 1939 del año tributario 2019. Por lo tanto, como este curso se llamaba traspaso de saldos, por lo tanto, aquí ustedes, ¿qué tienen que hacer? Hice la renta del año pasado, el AT 2019. En el caso del régimen A, sacar los saldos finales para la DJ 1938 y en el caso del régimen B, DJ 1939. Y aquí tenemos los saldos iniciales de RAI, de DAN, REX, SAC y STUD. ¿Y cuál es el cuidado de estos saldos iniciales? Estos saldos iniciales se tienen que reajustar a cada reparto de retiro dividendo. Y aquí aparecen los famosos reajustes parciales. ¿De qué depende que existan reajustes parciales de estos saldos iniciales? De la fecha de entrega de retiro dividendo. En el caso del régimen A, tomamos este saldo inicial y lo llevábamos todo al mes de diciembre. Tal como está explicado aquí, saldo final que nos quedó en la DJ
1938 a T2019 se transforma en saldo inicial de RAP, RAP, de DAN, REX, REX, SAC, SAC, STUD y STUD. Saldos finales se transforman en saldos iniciales. Lo mismo para el régimen B. Saldos finales de RAI, de DAN, REX, SAC y STUD presentados en la DJ 1939 a T2019 son los saldos iniciales para este año tributario. Por lo tanto, ¿qué nos queda por ver ahora? Seguramente cada uno de ustedes ha escuchado qué nos dice el mercado. Hay una modernización tributaria. Tenemos que los cambios en régimen tributario son a partir del año comercial 2020. Van a haber modificaciones en tasas de impuestos, nuevos impuestos. Va a haber un sistema integrado. Por lo tanto, ¿habrá cambio en la próxima operación renta? Tenemos clarito que la última operación renta con régimen A y régimen B va a ser el AT2020. ¿Dónde van a venir los cambios fuertes? En el AT2021. Por lo tanto, los saldos finales que nos queden este año, 31 de diciembre del 2019, van a ser los saldos iniciales para el nuevo sistema que nazca a partir del año comercial 2020, AT2021. Por lo tanto, fíjense bien, ¿qué es lo que venía en la cronología del proyecto? El 23 de agosto, el proyecto de reforma tributaria. El 10 de abril del 2019 fue la idea de legislar. El 3 de julio fueron las indicaciones al proyecto. El 19 de agosto fue despachado el proyecto a la Comisión de Hacienda. El 21, la sala de la Cámara realiza el debate general y en particular. El 22 de agosto, la votación por la Cámara de Diputados. Se envía a su excelencia el presidente del Senado el oficio 14931. ¿Qué es lo que traía este proyecto? Simplificación de régimen tributario, tema asociado a tributación internacional, medida recaudatoria, modernización, incentivo a la inversión, tema de varios de contribuyentes, la Defensoría del Contribuyente y norma anti-elusión. Todo este material también estaba resumido y explicado en nuestro portal Checkpoint. También dentro de las indicaciones, distribución desproporcionada de utilidades, servicios digitales del IVA, determinación del SAC, qué pasaba con los gastos, el crédito preferencial a empresas constructoras, cláusula PYME y la Defensoría del Contribuyente. Junto con eso, el día 30 de septiembre del 2019, salieron las resoluciones con respecto a las distintas DJ para el año tributario 2020. Salieron las DJ que son modificadas y eliminadas y además los cambios en los plazos de vencimiento. Ahí es importante analizar la resolución 111 del año 2019. Este material también se encuentra disponible en nuestro portal Checkpoint. Y aquí aparece un calendario de vencimiento de las DJ del año tributario 2020. No podemos dar cuenta que las DJ vencen entre día lunes y viernes. Algunas vencen en el mes de mayo, por ejemplo, 1847, 1926, 1913. Otra el 15 de mayo, 1938, 1939, y otra en el mes de marzo. ¿Qué sucederá en el futuro? Año comercial 2019, tal cual. ¿Qué es lo que pasó? Apareció un marco de entendimiento. Gobierno firmaría este miércoles, en el mes de noviembre, con oposición por reforma tributaria y acepta dividir el proyecto de pensiones. Marco de entendimiento se logra tras convenir en el impuesto a contribuyente de mayor ingreso que recaudaría 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, se estableció un borrador del acuerdo al que al cierre de esta edición era revisado por las contrapartes. En el grueso, ambas partes acordaron desarrollar la integración del sistema tributario, como originalmente se propuso, dejando dicho beneficio solo para las pymes y manteniendo el sistema de renta atribuida para las pequeñas sociedades. También se crea un nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario, el que será progresivo y considerará la suma de dichos bienes por cada contribuyente. Briones informó que será una sobretasa de las propiedades residentes de más alto valor del país. Por lo tanto, Hacienda accedió a revisar y eliminar gradualmente el crédito utilizado por los contribuyentes cuando las utilidades sean absorbidas por pérdidas tributarias, el famoso PPUA. Por lo tanto, ¿hay un marco de entendimiento? Sí. ¿Qué es lo que va a hacer este marco de entendimiento? Va a potenciar a las pymes, a apoyar a los adultos mayores y a incrementar progresivamente el aporte de los chilenos de mayores ingresos. ¿Qué es lo que trae este marco de entendimiento? Que tiene que salir un proyecto a la reforma tributaria. Medidas de apoyo a los adultos mayores, mayor recaudación progresiva, sistema para las pymes y pro-entendimiento,
sistema de empresas grandes. Para las empresas grandes, medidas transitorias pro inversión, la Defensoría del Contribuyente, DECON, y otras normas como tal. Por lo tanto, fíjense bien, nosotros veníamos aquí, salió el tema del 18 de octubre, todo lo que pasó y lo que sabemos en nuestra sociedad. Aquí, el día 8 de noviembre, salió el marco de entendimiento de reforma tributaria. Y a ese marco de entendimiento de reforma tributaria tiene que salir indicaciones al proyecto original que estaba presentado. Por lo tanto, lo que sabemos de régimen A y régimen B duró hasta el 2019, sabiendo que el próximo año y en la próxima renta T2021 van a haber cambios. Por lo tanto, va a haber un marco de entendimiento, sí, que ya salió el día 8 de noviembre, y a ese marco de entendimiento van a ser la indicación a través de un proyecto. Re importante a destacar que para este año ya salieron los factores de actualización, sabiendo que el factor anual para este año es 2.8, para el caso del régimen A, los saldos iniciales se reajustan por el factor anual, y en el régimen B, ¿de qué va a depender? De la fecha de entrega de retiros o dividendos. Por lo tanto, hacemos un resumen. Tenemos RAP, DEDAN, REC, SAG y STUD, que son nuestros registros empresariales, nuestros registros en el régimen A. Que en el caso del régimen A, estos saldos iniciales, ¿de dónde los sacamos para esta renta? De lo que nos quedó en el 1938 del año anterior, AT 2019. ¿Y qué hacemos con estos saldos iniciales? Reajustamos por el factor anual, que tal como lo vimos en la página anterior, es un 2.8, igual que el año pasado. Ingresamos las partidas al término del ejercicio, al 31 de diciembre, RAP, DEDAN, REC, SAC, y hacemos las imputaciones respectivas de acuerdo a lo que establece el anexo número 1 de la resolución 130 del año 2016. En el caso del régimen B, también tenemos los registros, RAI, DEDAN, REC, SAC y STUD. ¿De dónde sacamos esos saldos iniciales? De los saldos que nos quedaron al 31 de diciembre del 2018, de J1939 a T2019. ¿Cuál es el cuidado con estos saldos iniciales? Los reajustes parciales. ¿De qué van a depender los reajustes parciales? De la fecha de entrega de retiros o dividendos durante el año. Por lo tanto, en la medida que haya más retiros o dividendos durante el año, van a haber más reajustes parciales. Y van a haber imputaciones o saldos iniciales. Luego calculamos las partidas al término del ejercicio y hacemos las imputaciones a los saldos finales, tal como lo dice el anexo 2 de la resolución 130 del 2016. Por lo tanto, termina este taller. Espero que les haya gustado este taller de saldos iniciales. Por lo tanto, tengan cuidado de dónde sale la información, de la DJ 1938 y 1939 de la última operación renta, teniendo el cuidado que en el régimen A se aplica a los saldos iniciales el factor anual y en el régimen B reajuste a cada reparto de retiro de dividendo. Recordar que este taller va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para que sea revisado las veces que sea necesario. Y los invito a revisar nuestra plataforma, nuestra página hiperrenta.cl, nuestra página Checkpoint y nuestra página tributariaaldia.cl. Y los dejamos invitados para el próximo taller del próximo mes. Muchas gracias y nos vemos en próximos talleres. Question. What is an answer? And how can you measure the value of one? Today, there are millions of sources devoted to providing them. And that's a problem. Trusted answers are a precious commodity. And at a time when